Ahí vamos a grabar entonces lo de para la tarea. Nos decían entonces que era un lienzo de 8x8. Entonces ustedes seleccionan acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese podríamos decir que ahí tendríamos un píxel, o sea, 8 píxeles, porque es de 8x8. ¿Sí? Ustedes tienen acá en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es una fila de un píxel. Pero esto lo tenemos que repetir. Ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí tendríamos los 8 píxeles. Aquí en este caso quedó, por el tamaño del ancho de la celda, quedó como acostado, a diferencia del que ustedes están viendo en la pantalla. No es nada más que por el ancho, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Porque ustedes en la pantalla lo veían como hacia abajo. ¿Sí? Pero esto lo podemos arreglar de la siguiente forma, si ustedes quieren verlo igual que el que están viendo en el dibujo. Ustedes acá, para efectos de la explicación, yo puedo achicar, ¿de acuerdo? Y acá puedo agrandar y van a tener el mismo resultado que tenían ustedes más o menos en el PDF. ¿Cierto? Ahí tendrán ustedes, eso es como su lienzo de 8x8. ¿Se entiende, no? ¿De acuerdo, no? Sí. Este lienzo de 8x8, ustedes lo van a reflejar en algo así. Por ejemplo, llamémoslo acá. Vamos a hacerlo acá. Lo vamos a llamar lienzo. ¿Cierto? Y acá va a ir una lista. Dentro de esa lista va a ir otra lista. Es decir, van a tener 8 listas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Y dentro de cada lista van a tener 8 valores. Yo voy a llenar con puro 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo, muchachos, o no? La señorita que me preguntó, ¿me va siguiendo? Sí, profe. Ya. Vamos acá, pegamos. Ya, a ver si lo puedo. 1, 2, 3, 4. En el cuarto voy a cortar. Que quede más ordenado, ¿cierto? Y ahí estamos, ¿no? Eso sería nuestro lienzo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, sí. Ahora nosotros vamos a ir leyendo. Ya, si en el punto 1 el usuario ingresó la opción 1, se crea el lienzo tamaño 8x8. Eso ustedes creen que lo tienen creado, ¿no? Se los pasaron a ustedes. No, cada píxel es de color blanco. Y nosotros dijimos que el color blanco va a ser 0, ¿ya? Por eso pusimos ahí puro 0. Se muestra este lienzo en pantalla, mostrando también la numeración de la fila de columnas inmediatamente después. Inmediatamente después se despliega un nuevo menú con dos opciones. O sea, si ingreso a la opción 1, ahí voy a desplegar otro menú, que es dibujar un punto o volver al menú principal. ¿Sí? Dibujar un punto implicaría colocar acá dentro del lienzo algún color, ¿no es cierto? Ya, en el menú descrito en el punto 3, ya, este menú de ingresar un punto o volver a un menú principal, si yo elijo la opción ingresar un punto, ¿sí? Me va a solicitar las coordenadas de este punto dentro del lienzo. Me va a pedir primero la fila y luego la columna, ¿sí? Es decir, acá en el ejemplo dicen fila 2, columna 1. Dicen fila 2, columna 1 sería esto. Y si colocasen el color rojo, significaría que ustedes tienen que hacer eso. ¿Se entiende, no? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Cómo acceden a un punto, por ejemplo acá? ¿Cómo ustedes modificaban el valor? Ustedes tienen puro 0 en su inicial. ¿Cómo debieran acceder a la fila 2, columna 1? Con dos corchetes, ¿o no? Usando un insert. Disculpen, no le mostré el Excel, le mostré acá. Era fila 2, columna 1,
Y ahí ustedes pintaban rojo, ¿cierto? Ahora acá, la pregunta que estoy haciendo ahora, pensando acá que estamos en este, si yo quisiera cambiar, pensamos que el rojo es el valor 5. Si yo quiero colocar en mi lienzo, porque aquí lo hicimos gráficamente, si yo lo quisiera hacer en mi lista, ¿cómo yo llegaría al punto 2,1? Fila 2, columna 1. ¿Cómo ustedes lienzo, llegan? Lienzo, corchete 2. Ya, lienzo, corchete 2. Al hacer lienzo, corchete 2, estoy refiriéndome 0, 1, 2. Estoy sacando toda esta fila, porque ese es el elemento... Uno. Este es el elemento que está en la posición 2 del lienzo. ¿Se entiende, no? Lienzo, corchete 2, me está sacando toda esa lista. Y como es una lista, colocamos corchete 1, como indica su compañero. Ya como estábamos en esta lista, que es la lista 2, en la corchete 1, acá. Estaríamos en ese 0. Y para cambiar algo, ¿qué hacemos? Igual 5. Y ahí estaríamos diciendo, porque acuérdense que para modificar un elemento en la lista, nosotros tenemos que dar la posición, ¿ya? Y el nuevo valor. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr acá, es que en esta posición 1, ahí, creemos el valor 5. O sea, si yo vuelvo a copiar lo que tenía arriba, esto es antes, después de que ejecuto eso, después de que ejecuto esto, obtendría lo siguiente, 0, 1, 2, aquí en la columna 1. Que sentí delante tu alarma y que se habrá despertado, ¿no? ¿Sí? Ah, no, desperté así. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? ¿Se entendió o no? Sí, se entendió. Sí, profe. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. La tarea, a mi parecer, no está tan difícil. Lo más difícil es esto, saber cómo moverse. Pero acuérdense que ustedes tienen dos coordenadas. La primera coordenada, la primera fila, los va a posicionar en esta posición. Y cuando hagan lista 0 o lista 3, por ejemplo acá, están sacando toda esta lista. O sea, si usted coloca el lienzo corchete 3, están sacando toda esa lista. Y el segundo corchete me va a mover en cuál celda de esa lista me voy a mover. ¿Sí? Y la primera parte, esa de los menús, eso lo hacen ustedes con ciclos y condicionales. Eso lo podrían haber hecho en el certamen 1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Quién fue que me preguntó por esto para yo saber? Si me entendió. Yo creo que sí lo voy siguiendo. Ya. ¿Qué dudas tiene? ¿No? ¿No hay dudas? No, era para saber más o menos el funcionamiento, pero gracias. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Volvemos. Tenemos acá lo siguiente. Tenemos, dice, si el menú, ya, esto es lo que decían, fila 2, columna 1, ingresamos el color. O el color, ustedes lo tenían, ese es otro tema, el color lo van a tener ustedes en una lista, que viene con, ahí vamos a llegar a esa parte, ¿sí? Pero el color, cuando ustedes colocan rojo, tienen que ir a una parte a buscar el rojo y sacar el código, y ese es el código que van a colocar. Ya. Dice, se coloca el color dentro del lienzo en el píxel indicado, luego se muestra actualizado, se vuelve al punto 3 de estos requerimientos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es volver? Ustedes muestran, ahí le está mostrando que ustedes, y les mostró actualizado, y luego les vuelve a decir, dibujar un punto o volver al menú principal. ¿Sí? Es decir, cuando dice se vuelve al punto 3, tienen que volver acá, a esta opción, dibujar un punto o volver al menú principal. ¿De acuerdo? Pero no, les sigue mostrando, no les deja en blanco, ¿eh? Muestran ustedes acá el color del lienzo que llevan. Después, si en el punto 3, es decir, en el menú, en este menú, selecciono la opción 2, volver al menú principal, ustedes tendrían que volver al menú inicial, que era este menú. ¿Qué desea hacer? ¿Un nuevo dibujo o salir? ¿Ya? Y si en el punto 1 selecciono la opción 2, que es terminar el programa, se acaba. Y acá están los requerimientos, fíjense. Los colores los van a manejar en una lista de tuplas de tamaño 2. En donde cada tupla es de la forma nombre, color, código, color. A continuación, la lista de colores. Ustedes van a tener una lista de colores, en este caso, una lista que tiene dentro tuplas, ¿cierto? En el caso, cuando ingresaban el rojo, ustedes tenían que irse a la lista de colores, recorrerla, desempaquetar la tupla, y cuando encontraban el color rojo, guardaban este código.
Porque es el código del color rojo que tienen que colocar ustedes en el lienzo. ¿Sí? Nosotros hicimos puro cero, pero acá le dicen que el blanco indica... el blanco sería esto, ¿eh? Ustedes colocan blanco y estaría representando eso. ¿Sí? Dice, el lienzo es una lista de tuplas, una matriz, cuyos elementos son string. En un principio este lienzo está lleno de string que dicen blanco, el cual indica el color inicial de cada píxel. Ustedes colocan blanco, 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 blanco. En el ejemplo que yo les presenté, en vez de blanco eran solamente cero. Lo que va a cambiar es que en vez de colocar cero, colocan blanco. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando ustedes coloquen, en vez de colocar 5 que yo puse, ustedes tienen que colocar rojo, o el color que le indique el usuario. ¿Sí? Dice acá, se le entregará un código base para su respectivo sistema operativo, ya sea Windows, Linux o Mac, el cual tiene una lista que representa el lienzo y la lista de tuplas son los colores, además de una librería que se deben utilizar. Esas listas, esas líneas de código no las toquen, no tienen que modificar nada. Eso es para que se produzca el coloreo, todas las cosas. Dice, debe utilizar sí o sí la lista de colores, ¿ya? No debe modificarla, borrarla, ni ignorarla. Ustedes deben, como dije, buscar el color, recorrer y sacar el código del color, ¿ya? Debe respetar el formato del lienzo, es decir, es una lista de 8x8. Y son elementos de string, no ceros, ¿ya? Que representan el nombre del color y con el cual está pintado. Si utiliza funciones, cualquier dato que esta requiera debe ser pasado como parámetro, ¿sí? Siempre las funciones tienen que tener parámetros, o sea, las funciones no pueden ser, dentro de la función, hacer un input. Y para más detalles, les dan otro video para que ustedes lo puedan ver. Y para ver si entender lo que se, para entender lo que se, para entender lo que se entiende por píxel, acá está. ¿Sí? ¿Entendieron lo que tienen que hacer o no? Se lee más difícil de lo que es, muchachos. Se lee más difícil de lo que es. Porque al fin y al cabo, ustedes tienen que hacer un menú y en base a lo que entre, ustedes van a ir a cambiar acá. Tienen que modificar una lista de listas. ¿De acuerdo? Ya. Eso. Profe. ¿Sí? Lo que yo no cacho bien es cómo ejecutarlo. Disculpen. ¿Cómo así ejecutarlo? Al principio no aparece algo de ejecutar el código, ¿no? Vale. O sea, de correrlo donde aparece la pantallita en negro y todo. Cursos. Déjame descargar el Windows. Voy a descargarlo acá de tarea. El Windows. Ya, descargué el punto .py. Botón derecho. Ouch. Botón derecho. Botón derecho, mostrar abajo. Oh. En el cartel de buscar la descarga. Tarea duro, código base Windows. Botón derecho, ¿cierto? Abrir con IDLE. Estaba mostrando. Estaba mostrando el internet, el aula. Sí, estoy buscando en este momento el IDLE, pero no me lo muestra. Espérate, a ver si lo abrió ahora. Ya vamos a compartir de nuevo IDLE. Ahí está. Dice, no borra este código, porque están importando la función sistema operativo de los colores, ahí están los colores, ahí está el lienzo. Acá dice, comienza a programar. Por ejemplo, vamos a hacer lienzo corchete 2,1 es igual, y coloquemos rojo, a ver. F5, claro, hay que llamar a las funciones. Nativo, lienzo. Papá. A ver, desempaquetado, no, se nada que ver. ¿Dónde está el enunciado, digamos, acá? ¿Tienen que ustedes llamar a la función o está...? Déjenme ver una cosa. ¿Están viendo el video? Estamos viendo el Python, el IDLE.
Ahí está. Ahí ustedes tienen, ahí están mostrándole cómo recorrer la lista de colores. Cuando ustedes le pidan algo al usuario, cuando hagan un menú, están recorriendo la lista de colores, están sacando el color y el código. Si ustedes pusieron rojo y el color que están sacando de esta tupla es rojo, entonces ustedes se van a quedar con el código, que es 033, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ahí le dicen que hay que imprimirlo de esta forma. Print y... Ah, ya, ahí está. Ya. Yo lo que hacía, muchachos, ahí está la explicación. Ustedes van a editar la tarea, ¿cierto? Yo lo que hice fue editar la tarea. Yo le estaba mostrando ahora mi IDLE, ¿cierto? Acá. Nueva función, le estaba mostrando el IDLE. ¿Cierto? ¿Me están viendo el IDLE? ¿Aló? Sí. Entonces, claro, dice, ahí les dicen a ustedes que lo que tienen que hacer es hacer doble clic sobre el programa que están bajando. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Es que me va a costar un poco porque tengo que mostrarle. Voy a descargas. Ya, por ejemplo, aquí están viendo mi descarga, ¿no? Mi explorador. Ahí bajé la tecatura, ahí bajé el código base. Sí, ahí se ve. Si yo hago doble clic, se va a aparecer este tema CMD. ¿Sí? Pero se borró el tiro. Entonces, lo que les decían a ustedes, para que no se cierre, vamos al código base Windows, botón derecho, lo editamos, y antes de que cierre, abajo colóquenle un input. Porque lo que pasa es que acá vamos a colocar un input. Ya les voy a explicar por qué el input. Input. ¿Ya? Y grabamos. ¿Se ve la carpeta, profe? Ya, lo único que hice fue colocar un input abajo. Les voy a mostrar lo que dice acá. Puse acá abajo un input. ¿Para qué? Porque el input detiene la acción del evita que ahí se cierre inmediatamente. Exacto, porque ahí están pidiendo un dato. Entonces, al pedir un dato, el computador para la ejecución y queda esperando que usted ingrese un dato. Usted va a ingresar un dato y se va a cerrar automáticamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a las descargas. Y ahora voy a hacer doble clic en código base. ¿De acuerdo? Y aquí debería mostrarle todas las cosas, las opciones. ¿De acuerdo? Ahí estaría la ejecución. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Tienen que programar. Yo no he programado nada más que el puro input para que ustedes quisieran ver. Pero veamos. Botón derecho acá. Editar con IDLE. ¿Pero en Mac es exactamente lo mismo? Creo que sí. Pero el Mac no necesita el input. Pero colócalo por si acaso, no pierdes nada. Ya. Por L in lienzo. Por X in L print X. F5. Ok, veamos ahora lo siguiente. Vamos a ir a buscar el elemento. ¿Dónde está el agua de descargas? Bueno, vamos a tener que de nuevo acá. Ventanita, ¿eh? ¿Están viendo qué explorador están viendo ustedes?
Explorar archivos, vamos a descargas. Estamos viendo la, donde están los, las carpetas. Ya. Ahí están ahora. ¿Están viendo? Ahora a ver las descargas. Ah, no, están viendo el Windows. Ya. Ahí está. Fíjense, yo lo que programé fue un for dentro de un for. Que lo que hicieron fue blanco, 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 rojo. ¿No se están viendo acá? ¿Sí o no? Y ahí termina. Sí. Técnicamente lo que hicimos ahí fue imprimir hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahora, esto fue lo que hice. Están viendo esto, ¿no? Yo hice forel y lienzo, así estoy recorriendo la lista. Entonces, ¿L qué sería? L sería una lista. Para hacer forel y lienzo, este sería nuestro L, ¿cierto? Y después forex en L, al hacer forex en L, va a ser esto. Esta lista, este va a ser X, 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 hasta que termine. ¿Me entiendes, no? Porque después estoy recorriendo los colores. Forel y lienzo me saca la lista, porque es una lista de listas. Me saca cada elemento de la lista, que es una lista. Como L es una lista, al hacer forex en L, voy a sacar lo que está dentro de la lista, es decir, saco los colores y lo imprimo. Como eso hace un print, el print imprime y salta hacia abajo. Si nosotros quisiéramos hacer hacia el lado, déjeme ver si acá en el Python 3 funciona la coma. Deberá de imprimirlo todo hacia el lado. Y yo acá abajo hacer un print, nada más. Ya les voy a explicar a ver si funciona. Vamos a hacer F5 acá. No, técnicamente no está funcionando como... Bueno, lo único que hace ahí es que lo imprime hacia abajo. A ver, te están viendo. En el Python 2.7 ustedes colocaban la coma y te lo colocaba hacia el lado. Entonces, lo único que está haciendo acá es hacia abajo. Y te va a hacer bloques de 8, ¿eh? Entonces, quiero dejarlo como matriz. ¿De acuerdo? ¿Qué harían ustedes para dejar esto como matriz? Para que se imprimiera hacia el lado. ¿Crear lista, profe? Profe, ¿serviría dejarlo debajo del primer for? Así un print L. Es que, o sea, primero tendrías que definir L y después printarlo, ¿no? Bueno, se podría imprimir lista por lista. Pero al imprimir lista por lista, te va a imprimir toda la lista. No sé, me di cuenta. No sé, por ejemplo, acá, si yo hago esto, le saco esto y coloco acá L. Aquí nos falta, muchachos, hacer lo que está en el video, ¿eh? Que yo no lo quiero hacer porque es como, lo voy a imprimir así. Ahí se dan cuenta de que modificamos, como les dije yo, ahí está el color rojo. Lo que ustedes tienen que hacer, y que no quiero hacer yo ahora para no generar el que estoy haciendo la tarea, es que recorrer este, lo que tienen que hacer es recorrer esta lista y sacar el color que está acá, ir a buscar a la lista de colores y sacar el color, ¿cómo le llaman? El color nativo. A ver, veamos. Tendrían que ir acá. Se dan cuenta que acá saca, y con el color que tiene este, están viendo el video, ¿no? Sí. Acá, ustedes pidieron un color, ¿cierto? Y él hace después un for para recorrer la lista de colores. Si el color que ustedes pidieron, X, es igual al color que está en la tupla, dice que crea una variable i que va a ser igual al código. Es decir, esto es el código. ¿Sí? Entonces lo único que hace es i-nativo. O sea, al código le deja un espacio y le coloca nativo. Y con eso estaría escribiendo lo que ustedes tienen. Entonces, técnicamente, lo que tienen que hacer, muchachos, es recorrer el lienzo, sacar este color, ir a buscarlo arriba, buscar, sacar el nativo, y pegarlo así, imprimirlo. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes quieren pegarlo todo hacia el lado, como esto sería un string, para pegarle hacia el lado tengo que usar el más y dejar un espacio en blanco. Algo así como tengo acá. Ah, lo borré. Bueno, por ejemplo acá era
for L y lienzo, for X in L, print X, ¿sí? X, y acá, a lo mejor en vez de hacer el print, porque el print lo va a sacar, ustedes pueden, el quejado así como S, es un string vacío, ¿se acuerdan ustedes para concatenar cosas? String vacío, for X in L, después hacen S, va a ser igual a S más X más espacio. ¿Sí? Entonces ustedes tienen vacío más X, le va a quedar el X más el espacio. Entonces después acá al final, cuando termine el for, print S. Algo así, ¿eh? Yo no lo voy a hacer tan directo a la tarea. Hacen F5 y ahí le estaría. ¿Te dan cuenta que les quedo por línea? Blanco, blanco, blanco. Ahora. No vi nada, solamente sigue aún en el script de código. Ahí sí. Oh. ¿Ya? ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Y por qué quedó tan grande? Porque al igual que en el string de la... Ustedes cuando terminan de hacer un... Cuando terminan un for, tienen que reiniciar el string para pasar a la siguiente hasta la siguiente línea. Si lo hacemos de nuevo, ahí se ve un poco más ordenado. ¿Ya? Ahí les queda blanco, blanco, blanco. ¿Se dan cuenta, no? Anteriormente sí. no quedó grande porque el string S nunca lo reiniciamos. Entonces, la última vez que hicimos el print S, imprimió toda la lista de nuevo. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos lo que tienen que hacer? Sí, profe, se cachó un poquito mejor. Ya, no, la, sí, profe, no puedo hacer la tarea, menos, ya, menos como coordinador. Pero ¿sí? Ágale, no, sí, se entiende. No, muchas gracias. Además, profe, que... Una duda. Ah. Es que al principio en el aula salen de, para los tres tipos de... Sí, de sistema operativo. De sistema operativo, perdón. Pero yo estoy usando una tablet con Android. ¿Me va a tener que conseguir un computador? No. O sea, creo que también el que hizo la tarea lo probó en Android y funciona. Sí. Deja preguntarle con cuál. ¿Tienes que usar el de Windows, yo creo? Yo creo que sí. Y en Trinket alguien lo probó y funciona, por si acaso. El problema de Trinket es que tiene internet. Okay. El único problema de Trinket es que deje de internet. Pero no más que eso. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Acuérdense que para que esto funcione, tienen que abrirlo como hacer F5. Si ustedes lo están haciendo en Windows, tienen que irse al archivo. Por ejemplo, yo lo tengo en descargas. ¿Están viendo mi descarga, no? ¿Aló? Sí, estamos viendo su carpeta. Entonces, ustedes hacen, simplemente sí, lo que hacen ahora es doble clic. Y acá van a ver el resultado. En este caso no pinta nada porque yo estoy mostrando... Ustedes no están viendo nada. En este caso no mostró ningún color porque yo no le puse el código del nativo. ¿Sí? Porque si eso le queda tarea a usted. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, de aquí el jueves podemos repasar, pero dudas más puntuales. ¿De acuerdo? Porque acá, por ejemplo, lo que vimos del archivo, ya vimos cómo editar una lista. ¿Sí? Nosotros acá... ¿Sí? Acá cambiamos rojo. Estoy mostrando el código, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para que se vea cómo sale la tarea? ¿Cómo se hace? Para que se vea el lienzo y que se vaya pintando así. Katy. Lo que tienen que hacer ahí... A ver. Es que me va a hacer la tarea. Tendría que acá... ¿Estás viendo el código? ¿Estás viendo el Python, cierto? Sí. Sí. Entonces, acá el X es el color, por ejemplo, blanco. Acá ustedes podrían crear una función que se llame convertir a color. ¿Estás escribiendo algo? No, no escribiendo nada. Estoy mostrando solamente porque no quiero escribir porque me... estaría resolviendo. Pero fíjense acá. Acá X, en este momento X es un color, ¿cierto? Lo que deberían hacer acá, yo en vez de hacer el X, yo algún llamado a alguna función que ustedes creen, ¿cierto? Donde le pasen el X. Esa función... No digo que dice blanco, rojo.
El exe, profe, el punto exe. Ah. ¿Están viendo? ¿No están viendo el exe? Ya. Veamos. Compartir. ¿Qué estaba haciendo acá? Estamos viendo este, ¿no? ¿Están viendo el Python? ¿El gris y el blanco? Sí. Acá sí, cuando digo for L y lienzo, for X en L, acá ustedes llaman, acá en vez de colocar X, porque yo coloqué el número, yo acá lo que haría es que aquí llamar a la función colorear, por decirlo. Con esta función colorear, me voy a ir a recorrer la lista colores, ¿sí? Y eso lo tienen acá. Voy a ir a recorrer la lista colores de esta forma. Si el, y acuérdense que les voy a pasar un X. Les voy a pasar un X. O esta función va a recibir un X, que es el parámetro. Y yo empiezo a buscar acá, color, código. Si el color que está acá es igual al X, al parámetro de la función que me pasaron, yo hago esto y en vez de hacer print, lo retorno. Y lo retorno. ¿Y a dónde lo van a retornar? Ustedes lo pueden guardar acá. Y lo concatenan. Y después lo van a mostrar. Porque fíjense, acá está como ustedes tienen que hacerlo, si ustedes tienen que guardarlo así, ¿eh? Porque aquí al hacer print y el código espacio nativo, les va a mostrar el color. Si ustedes acá hacen este color, ¿sí? Para que lo vean. ¿Dónde estoy ahora? En el little. En el Python. Estamos en esto, ¿no? Te voy a comentar esto. Color. No hay nada llamado color, ¿o sí? Colores sería. Ya. Color es igual a input. Ingrese un color. Ya, ahí te pierdo un color, por color, código in colores, if color es igual a tareas, profe. Antonio, ¿tú? Es igual a cola. Si color es igual a cola, ustedes lo que van a hacer era agregar la variable acá, ¿cierto? El código, guardan el código, y es igual a, en este caso, código. Y después, ¿qué hacían? Tenían que agregarle, para mostrar el color, te colocaban acá el print. Y acá, ustedes en el print tenían que colocar el código, que era ahí, o es más, este lo podríamos sacar. Print código. Más, y aquí le van a concatenar, ¿qué cosa? El espacio en blanco. Y después le van a concatenar el nativo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. F5, bueno, aquí no lo va a mostrar. Ya. Ustedes colocan, por ejemplo, azul. Muestra algo. Ah, pero ustedes no están viendo. Si ustedes ven el print, así mostraría que es un color azul y me mostraría el código. Obviamente le decían que si ustedes lo hacen desde acá, no les va a mostrar nada, porque tiene que estar en el sistema, en el CMD. Para que esté en el CMD, ustedes lo que tienen que hacer es cerrar el IDLE, ¿cierto? Cerrar el IDLE. Y ahora lo que tienen que hacer, muchachos, es irse a donde está la carpeta de descargas y hacen doble clic. Al hacer doble clic, les va a aparecer la pantalla del exe. ¿Están viendo el exe? Sí. Colocan azul y ahí les va a imprimir el azul. ¿Se dan cuenta que qué es lo que hace que imprima azul? Es el código más algo.
¿Sí? ¿Me entendieron o no? Sí, profe, sí se entiende. Lo que tienen que hacer ustedes técnicamente, muchachos, es que no lo puedo hacer porque ya estaría haciendo mucha tarea, pero para cerrar y avanzar, porque si no ya llevamos 40 minutos y no hemos visto materia, tienen que recorrer el archivo, o sea... Ah, tengo que abrir el Python, pero que lo cerré. Lo que tienen que hacer, muchachos... No va a salir de... Déjenme cerrar nuevamente, que no me acuerdo cómo se olvide. Y ahora compartir. Ahí apareció. Ya. Lo que tienen que hacer, fíjense acá. Acá yo lo hice para un color que ustedes lo insertaron, ¿cierto? ¿Se entiende, no? ¿Están viendo el ITRE, muchachos? Por favor, feedback. Sí. Ya. Sí, yo acá pido un color. Y con ese color voy a recorrer la lista de colores. Si encuentro el color, lo muestro. ¿Y cómo lo voy a mostrar? Con un print. ¿De acuerdo? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Recorrer, porque acá es un color. Pero ustedes, para mostrar el lienzo, tienen que sacar todos estos colores. Color, 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 color. Entonces, con un for más o menos de este estilo, for el lienzo, for x en l, sacan un color. X es un color. Entonces, acá, ustedes en vez de colocar X, acá deberían llamar a la función. Supongamos que esta función va arriba, y saca el color, y me retorna eso, y yo acá lo imprimo. Entonces, al ir recorriendo, me va a ir mostrándose al lado los valores. ¿Se entiende? ¿Mende? ¿No se entiende? Sí, sí se entiende, profe. ¿Ya? Porque ustedes acá van a ir recorriendo. Sacan un color, porque para sacar el blanco la primera vez... Llamaron, sacan el color, lo imprimen, y acá lo vuelven, lo imprimen. Después hagan otro for, van a buscar el color blanco, ¿no? Lo van a imprimir. Y así van a ir llenando de colores blancos hacia el lado. ¿Se entendió? ¿Ya? Uh-huh. Listo, muchachos. Traten de hacerlo de aquí al jueves, para que ustedes vean. Vamos a hacer un resumen y vamos a ver el nuevo contenido que entregamos en esta UVA, que era tuplas. Lo primero que tienen que saber, a ver, yo le dije que las listas tenían dos características. ¿Cuáles son las características de las listas? ¿Qué es lo que define a una lista? ¿Qué característica? ¿Jóvenes? Una lista es que es ordenada. Ya, ¿y qué más? Se pueden concatenar. Se pueden... Ahí está. Felipe me dijo por el chat, me dijo ya, son ordenadas, dijo acá, creo que fue Nicolás, ¿no? Bueno, dijeron ordenadas y mutables, eso es lo importante. Mutables, que las puedo modificar, ¿cierto? Y ordenadas significaría que yo las puedo, le puedo cambiar. Ordenadas, significa que yo puedo... sacar los valores por la posición que ocupan. Eso es ordenada. Y además, va a significar que si yo al elemento lo agrego en una posición determinada, siempre va a estar en esa posición. ¿Y las tuplas? ¿Qué características tienen? Que son ordenadas y son inmutables. Sí. Exactamente. Son ordenadas y son inmutables. ¿Ya? Eso... es lo que tienen que característica. Ahora, ¿qué significa que sean ordenadas? Lo expliqué recién. Que puedo acceder al dato solamente con la posición. Exacto. Y que si yo le agregué en una posición, va a estar siempre en esa posición que lo estoy agregando, ¿no? Entonces, tengo ordenadas mutables y ordenadas inmutables. O sea, la gracia de la lista de las tuplas es que comparten muchas cosas en común. Por ejemplo, el len, el sort, el sum. Hay operaciones que son comunes tanto para lista como para tupla. ¿De acuerdo? Entonces vamos a repasar los comandos que nos sirven. ¿Cuál era el constructor y para qué usábamos el constructor en listas? ¿Cuál es el constructor de lista? ¿Con cuál yo genero listas vacías? ¿O transformo de un tipo de dato a otro? List. Al hacer list sin nada, estoy creando una lista vacía. ¿Ya? Pero también
Si yo coloco X es igual a list de martes, estoy generando una lista. Estoy transformando el string martes, lo estoy transformando a una lista, donde cada elemento de la lista va a ser una letra del string. ¿De acuerdo? Entonces, list me sirve para transformar de tipo datos. Tengo un string y lo quiero llevar a lista. Entonces, aplico list de martes. También, ¿para qué nos importaba el list? Para la copia de listas. Nosotros teníamos x es igual a 5, ¿cierto? Y después decíamos a es igual a x, significaba que a tomaba el valor 5. Pero yo después hacía x es igual a x más 4, el x quedaba con el valor 9 y el a seguía valiendo 5. Pero ¿qué pasa si yo tengo una lista x con los elementos 2,4? Si yo digo y es igual a x y después digo x.append 6, ¿ya? Yo acá tengo x igual a 2,4. Después digo y es igual a x. Cuando digo y es igual a x, supongamos que acá yo tengo la lista. Ahí vamos a tener la lista 2,4. Y eso está en algún espacio en la memoria. Cuando yo digo x igual a 2,4, significa que yo el x, digamos acá, déjenme tener la opción de anotar, o sea, que ya me le aprovecho a esta cosita. Significa que el x está apuntando al 2,4, a esa lista, cuando hago eso. Y al hacer y es igual a x, como no estoy copiando bien, lo que estoy haciendo es que cuando yo hable de y, también está apuntando al mismo espacio de memoria. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo digo x.append 6 a mi lista x que tengo acá, ¿cierto? A mi lista x, le agregué el 6. Le agregué el 6, ¿de acuerdo? Con este append. Por lo tanto, un poquito, se movió esta cosa. Bien, se movió mucho. Ahí. El x apuntaba a la lista 2,4 y el y también apuntaba a la misma lista. Entonces, si yo ahora digo acá print y, ¿qué me estaría mostrando? Al hacer print y, como el y apunta a la misma lista, este print me estaría mostrando exactamente esa lista. ¿Me entienden o no? Ahí estaría usando mal el copiado de lista. Por eso hay que tener cuidado cuando copien lista. Es decir, acá lo que estaría mal sería esto. Eso estaría mal. Porque así no se copia la lista. ¿Cómo sería la forma correcta? La forma correcta sería la siguiente. Que ustedes acá colocaran x es igual a 2,4. Cierran comillas. Acá hicieran y es igual a list de x. ¿Ya? Entonces, al hacer x igual a 2,4, ustedes técnicamente tienen un espacio de memoria. Imagínense acá, una lista 2,4. Y esa va a estar apuntando x. ¿De acuerdo? Me van siguiendo, ¿no? Ahí estaría apuntando el x, a esa lista. Y cuando dicen y es igual a list de x, lo que están haciendo acá, muchachos, es ahora crear otra lista. Porque al usar el constructor de lista, están haciendo otra lista, pero con los valores de x. Entonces ustedes lo que hacen es crear otra lista que se va a llamar y. Entonces ahora lo que hacen es que esta y crea otra lista y apunta a otro espacio de memoria, a otra lista distinta. Fíjense acá, cuando hacen y es igual a x, el y apunta a la misma lista de x, porque no están creando otra lista. Técnicamente acá le están dando otro nombre al espacio de memoria. Están diciendo que yo a este espacio de memoria que está acá, lo puedo llamar x o lo puedo llamar y, cuando hacen este tipo de cosas. En cambio, cuando hacen list de x, crean una réplica, pero en otro espacio, crean en otra celda. ¿Se entiende, no? Este sería el x, este sería el espacio y. Entonces, cuando yo digo x.append 6, cuando digo x.append 6, el que voy a modificar va a ser este espacio de memoria, que estoy diciendo x, y ahí quedaría 6. Y no se modifica el espacio de i. Acá, cuando yo decía x.append 6, agregaba acá. Y modificaba tanto a x como a i. ¿Por qué modificaba tanto a x como a i? Porque el i y el x eran lo mismo. No hice una lista nueva.
Acá, al usar el operador list, estoy creando una lista nueva a partir de los valores de x. ¿Me entienden? Ese es un error clásico, muchachos, que espero que no lo cometan. A veces aparecen los ruteos en donde le hacen copiar y después les preguntan que impriman x o y. Así que ojo con eso. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Por el chat me están hablando. Ya, si quieren agregar si quieren agregar el 6 al i, tienen que colocar i.append, porque ahí crearon otra lista llamada i.append, y aquí lo que estarían haciendo es modificar acá. Ahí recién estarían haciendo acá. Ahora, ¿qué pasa si yo acá, en vez de hacer print i, o después de hacer print i, hago i.append, nuevamente 6? Parece que apreté un botón de querer. Si yo acá coloco i.append 6, el resultado, en este caso, el resultado sería el siguiente. Como yo después volví a hacer un append 6, el resultado sería que voy a modificar la misma lista que yo tengo. Entonces ahora volví a agregar un 6, entonces me quedaría así. Porque fíjense, tengo la lista 2,4, la copio mal, es decir, más que copiarla mal, acá estoy haciendo, oye, a la lista x, dale otro nombre, dale el valor i, pero sigue apuntando a los mismos datos. Entonces después a la lista x o i, que se llaman iguales, agrega el 6, agrega el 6. Y después imprimes el i, me vuelve a imprimir 2, 4, 6. Y después a la lista i, agrega 6. Como la lista i y la lista x es la misma, vuelvo a agregar otro 6. Me quería 2, 4, 6, 6. ¿De acuerdo? En cambio acá, si yo tengo la lista x es igual a 2,4, tengo la lista 2,4, después a... hago un list de X y se lo asigno ahí. Acá, al hacer un list, como es el constructor, me crea una nueva lista a partir de los elementos de X. Y me quedaría el elemento 2, 4. Después agrego el append 6. Entonces, a mi lista 2, 4 le agregué el 6, pero solamente la lista X, porque son dos listas distintas, fíjense. Acá es la misma lista, con dos nombres distintos. Acá son dos listas distintas, la X y la Y. A la lista X agrego el 6, me queda 2, 4, 6. A la lista Y le agrego el 6, me queda 2, 4, 6. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la gracia del constructor. Ya. ¿Cómo agregábamos elementos? Ah, ¿y cómo agregaba una lista vacía también acá en listas? ¿Cuál era la otra forma para agregar listas vacías? ¿O para crear listas vacías? ¿Cómo creábamos listas vacías, jóvenes? ¿Están ahí, muchachos? Una variable igual. Y un corchete vacío. Dos corchetes, los corchetes son los que identifican a la lista. Ya. ¿Cómo agregábamos elementos a una lista? Con el append. Ya. Append. ¿Y dónde agregaba el append? Al final. De acuerdo. ¿Hay alguna otra forma de agregar elementos a la lista? Con insert. 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 ¿Qué es el insertar? ¿Y cómo saben cuál era la sintaxis? Punto insert. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los parámetros de la lista? O sea, el lugar del elemento. La posición, donde quiero insertar. ¿Y qué más? Lo que quiero insertar. El valor. Ya, esta inserta, ya voy a colocar acá, en cualquier posición. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? Ya. ¿Cómo modificábamos un elemento de una lista? Y esto les va a servir para la tarea. De hecho, lo aplicamos, fue lo primero que hicimos para mostrar la tarea. ¿Cómo modificábamos un elemento de una lista? En el caso de la tarea, ustedes tenían el blanco, lo quieren dejar en rojo o en cualquier otro color. ¿Cómo lo modifican? La posición. ¿Ah? El nombre de la lista, corchete, la posición que quieres cambiar, igual y es lo que quieres cambiar. Es ya, lista, corchete, posición, ¿cierto? Es igual a nuevo valor. ¿Sí? Así modificada. X, la posición. ¿Y por qué? Porque acuérdense que las listas son ordenadas. Por lo tanto, si yo coloco una posición, esa posición pertenece a un único elemento. ¿Cómo elimino? ¿Cómo elimino, muchachos? Con el del se puede, ¿cierto? El idóneo, muchachos, el que mejor pueden usar es el del. Es del. X, corchete, posición. ¿Por qué es el idóneo? Porque como las listas son ordenadas... ¿Ah? Ah,
ventana ya va a ser que se puede eliminar en una posición específica, como es ordenada, claro. Ya, entonces, ¿cómo queréis? El del X post, ¿por qué es mejor? El X, ¿por qué ese es mejor? ¿Cuál es el otro que existe? El remove, que elimina el último elemento. El primero que encuentra. El remove, ¿cierto? Este es el otro. Que te digan x.remove valor. Este, cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque si el elemento está repetido, me va a devolver el primero que encuentre. Así que tienen que tener ahí mucho cuidado cuando usen el remove. Yo no lo recomiendo mucho. Salvo que ustedes sepan que es el único que los valores no están repetidos. ¿Por qué es mejor el eliminar del? Porque acá yo elimino el elemento en la posición. Entonces yo voy a eliminar el elemento que yo quiero. O sea, yo primero tengo que identificar en qué posición está el elemento para luego eliminarlo. ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, profe. Ya, y acá, para recorrer un elemento, ¿cómo lo hacían ustedes para recorrer? Habían dos formas. ¿Cómo lo hacían ustedes para recorrer? ¿Con el for? Ya. ¿Cómo sería acá? For x in lista. Print. X. ¿Ahí qué están haciendo ustedes? Entrando con el elemento que está en la lista. Ahí están sacando los elementos directamente. Por ejemplo, en el caso del lienzo, al hacer for x lista, print x, están imprimiendo la lista, ¿no? ¿De acuerdo? Están imprimiendo directamente la lista ustedes 2,4. ¿De acuerdo? O sea, disculpen, estaba pensando que la lista es como bueno. For x lista, print x, van a imprimir el elemento que está lista, dentro de la lista. Recuérdense que la clave de este certamen, muchachos, es saber ubicarse en los contenedores. Sabemos que las listas son un contenedor, es una colección de algo. Entonces, si yo tengo una lista de tuplas, ¿ya? Yo hago for x y lista, saco lo que está dentro de la lista. ¿Qué es lo que está dentro de la lista? Una tupla. Entonces mi x es una tupla. Como x es una tupla, le aplico todas las propiedades de la tupla. ¿Ya? Ahora, la otra forma para recorrer es for i in range del len de x. Si yo acá coloco print i, ¿qué estaría imprimiendo si coloco print i? ¿Qué me imprimiría acá si digo print i? Lo mismo que arriba, ¿no? No. Lo hice a propósito. La posición, ¿no es cierto? Me imprime solamente la posición. Porque i es la posición. Para que imprima lo mismo de arriba, yo tendría que haber puesto acá x, corchete, i. Porque el len me saca el largo de la lista. El range de un número me va a generar del 0 al n menos 1. Que justamente cuando yo le paso 5... El 0 menos 1, o sea, del 0 al 5 me va a generar los valores 0 al 4. Que son 5 elementos, pero van del 0 al 4. Y el for va a ir sacando, en base a lo mismo que... Ahí, fíjense, al tener acá una lista, es lo mismo de arriba. Y el i saca los elementos. Y los elementos son 0, 1, 2, 3, 4, que representan la posición. Para sacar el elemento, yo tengo que colocar x, corchete, el i. ¿Me entienden o no? Ahora, ¿cuál gracia tiene esta... ¿Qué diferencia tiene el for de abajo con el for de arriba? ¿Qué diferencia tiene el for de abajo con el de arriba, muchachos? El de abajo va recorriendo por posiciones. En cambio, el de arriba recorre todo sí o sí. Solo obtengo un elemento con este for. Si yo quiero recorrer de más, a partir de más de un elemento, yo no podría con ese for. Solo tengo un elemento. En cambio acá, por ejemplo, yo podría hacer for i. ¿Qué pasó acá? Ya podría hacer for i en el rango del len de x, y yo podría hacer acá print x, i, coma x, i más 1, porque yo voy a sacar la posición 0, y
y allí lo aumento en 1, pero acá, fíjense, al hacer i más 1 y no haber un igual, no hay una asignación, no estoy modificando el valor i, sino que estoy incrementándolo y mostrando, no estoy modificando nada más. Entonces, for x en i más 1, ¿de acuerdo? Tendría eso. For i en el rango del end de x, print x sub i, x más 1. Entonces acá, como estoy haciendo el i más 1, al len de x tengo que restarle 1. ¿Ya? Puedo obtener más de un elemento. Más de uno, ¿se entiende? ¿Sí? Acá, yo cuando el i vale 0, saco el x sub 0 y el x sub 1. Cuando el i vale 1, saco el x sub 1 y el x sub 2. Cuando el i vale 2, saco el x sub 2 y el x sub 3. Ahora, ¿por qué tengo que restarle el 1? Esto lo expliqué ya anteriormente. ¿Por qué tengo que restarle el 1 ahí? ¿Por qué habría que restar ese 1? Posición 0. ¿Ah? Porque en el len tomaba las posiciones específicas, entonces cuando uno partiera por las posiciones parte del 0 y el len parte del 1. Porque tú vas a hacer el range del número, el range parte del 0 al n-1. Ah, era una cosa así. Lo que pasa es que ustedes cuando llegan a la, el len, por ejemplo, el len de la lista esta, el len es 3. El rango de 3 me genera el elemento 0, 1, 2. ¿Sí? Olvídense del menos 1. Cuando yo llego al último elemento, saco la posición 2. ¿Sí? Y voy a colocar print x corchete 2. Me va a sacar el 6. X corchete i más 1 me estaría sacando la posición 3. ¿Y esta lista tiene la posición 3? No, saldría fuera de rango. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta de eso, no? Porque cuando vale 0, saco el 0 y el 1. Me va a sacar el 2 y el 4. Cuando después saco el valor 1, me va a sacar el 4 y el 6. Pero después cuando el i vale 2, me va a sacar el 6 y el 3, pero la posición 3 no existe, y ahí se cae. Entonces, por eso, si yo aumento un 1 acá abajo, porque voy a sacar dos elementos, el i y el i más 1, tengo que restarle 1 al len para yo llegar siempre a la penúltima posición. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, no, muchachos? Jóvenes. Sí. Ya, vámonos con la tupla. ¿Cuál es la idea del constructor? Acá, ¿cómo sabemos cuál sería el constructor para las tuplas? Tuple. Ya, ¿y para qué va a servir el tuple? Porque ustedes, por ejemplo, pueden tener una lista. Ustedes pueden decir, por ejemplo, T2 va a ser igual a tuple de la lista 3, 5, 8. Al hacer eso, ustedes están creando una tupla. Ya la lista 358 cambia y ustedes lo que van a obtener es una tupla 358. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Lo entendieron, jóvenes? ¿Aló? Sí. Ya. Sí, profe. Ahora, ¿tiene sentido hacer lo siguiente? ¿T es igual a una tupla vacía? Porque así nosotros podemos crear una tupla vacía. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido crear una tupla vacía, muchachos? No, porque no se puede modificar. No, porque no se puede modificar. Entonces, no serviría. Sería estúpido. De hecho, en el ejercicio de tupla, yo a ustedes... Porque fíjense, ustedes pueden colocar así. ¿Eso también está correcto? Estaba en una uva. Paréntesis 3. Eso, si ustedes lo ven, es lo mismo que tener el 3. Porque las tuplas son para más de un elemento. Si ustedes no pueden empaquetar un elemento, a diferencia de la lista. La lista puede tener un elemento, las tuplas no. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, acá, yo digo x es igual a también doble, ¿no? Sí. Si yo coloco x igual a una tupla 3 y después pregunto por x, se dan cuenta que me lo muestra como número. No me lo muestra como valor, así como con paréntesis.
Ahora, fíjense. Lo de la tarea, profe. O sea, el que está haciendo antes. Ahora sí. X igual a 3, le decía yo. Acá, creé, supuestamente, yo estaría creando la tupla con un elemento. Y después pregunto qué tiene X y me muestra que solamente tiene el 3. Porque, como les dije, la tupla sirve para empaquetar más de un elemento. No puedo tener, si un solo elemento lo considera como un entero o como el tipo de dato que esté dentro. Si es entero, si es string, si es flotante. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, ¿por qué ustedes no, los flotantes no los podían colocar con coma? Alguien acostumbrado a matemáticas podría decir, ah, A es un flotante 2,4. Fíjese, Python no lo va a tomar como flotante, lo va a tomar como tupla. ¿Por qué? Porque está en los paréntesis. Ahora, ¿cuál es la gracia de las tuplas? Como es 2,4, yo tengo dos elementos. Entonces ustedes ven la tupla como un paquete. Tengo dos elementos, el 2 y el 4. Si quiero sacar los elementos, tengo dos formas de sacar, que se llama desempaquetar. Tengo dos formas de desempaquetar los elementos. Coloco dos variables, x, y es igual a A, porque hay como A. Ahora, ojo, la única forma de que una variable esté al lado derecho es que esa variable que está al lado derecho tenga valores, es decir, esté inicializada. A ya tiene un valor, por eso la puedo colocar al lado derecho. Con lo que estoy diciendo ahora, errores que yo veo después, ustedes colocan 4 es igual a A. Y ustedes van a decir, pero profe, usted lo hacía en clase. Claro, yo colocaba la variable acá cuando la variable ya tenía un valor. Si no, fíjense acá, 4 igual a A, me está diciendo que no se puede asignar. ¿De acuerdo? Porque yo estoy diciendo, el valor A, guárdalo en 4. Y 4 no es una variable. Recuerden que las variables deben inicializar con un dígito, un string, con un carácter, digamos. ¿De acuerdo? Las variables siempre parten con un carácter. No pueden partir por un número. Entonces, ojo con ese error. Ahora, como yo tengo creada la variable A, que es una tupla 2,4, significa que el primer elemento de la tupla lo guardo en X. El segundo elemento de la tupla lo guardo en Y. Entonces, fíjense acá. ¿En X cuánto vale? El X vale 2 y el Y vale 4. Otro error común. Tengo la tupla A, que es 2, 5, 8. ¿De acuerdo? Yo tengo la tupla A, 2, 5, 8. Pregunto por A, me la empaqueto. Es decir, fíjense, automáticamente le coloca los paréntesis. ¿De acuerdo? Es decir, siempre que yo tenga más de dos valores y no lo haya pasado a lista, nada, automáticamente Python me va a crear una tupla. Porque en Python los datos no pueden viajar solo. O estás solo o estás acompañado. Y si estás acompañado y no declaraste ninguna estructura, es una tupla. Acá, ¿se dan cuenta? Yo no declaré ninguna estructura, no puse ni lista ni nada, sino que puse tres enteros solos. Entonces Python me dice, ok, te los devuelvo empaquetado. Me devuelve una tupla. Ahora, el error que les decía yo es que ustedes hagan x, y es igual a A. En este caso me va a dar error. ¿Por qué? Porque la variable, si quiero desempaquetar, sacar los valores, tengo que colocar tantas variables como el largo de la tupla. La tupla tenía tres valores. Si yo coloco dos variables, me va a dar error. Me dice que son muchos valores para desempaquetar. ¿Ya? Sí, porque tú me pasaste dos, pero yo tenía tres. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden hacer x, y, z es igual a A. Y ahí sí funciona. Nuevamente, el x va a valer 2, el y va a valer 5 y el z va a valer 8. Esa es una forma de desempaquetar. Ahora, hay veces que las tuplas tienen muchos datos y alguno dice, pero profe, ¿cómo yo voy a saber cuántos datos tiene la tupla? ¿O cómo voy a saber yo si... ¿Cómo creo las variables? Además voy a ocupar todas las variables. Si una tupla tiene largo 10, tendría que crear 10 variables. Bueno, en ese caso, hacen valer la propiedad de las tuplas, que es que son ordenadas. Y como son ordenadas, ustedes pueden decir, por ejemplo, que P va a ser igual a A corchete 0. Pueden decir que Q va a ser igual a A corchete 1. Y pueden decir que R es igual a A corchete 2. Y ustedes preguntan por P, va a ser 2, Q va a ser 5 y R va a ser 8. Ahí tienen las dos formas. Y eso es todo lo que tienen que hacer de tupla. Cómo se empaquetan, que lo vimos acá arriba. Las tuplas se crean así, o le colocan los paréntesis si se quieren estar seguros, ahí, o basta con que coloquen la coma. Al colocar varios elementos separados por coma, se crea una tupla. ¿Y cómo se obtienen los valores? Lo obtienen colocando tantas variables como el largo de la tupla, o por la posición que ocupan. Eso es todo lo que tiene que hacer la tupla. Ahora, si volvemos a nuestro cuadro de acá, ¿cómo agregamos elementos a una tupla, muchachos? ¿Cómo agregamos elementos a una tupla? No se puede. Al crearla nomás. No existe.
porque son inmutables. ¿Cómo insertamos elementos a una tupla? No existe. No se puede. ¿Cómo modificamos una tupla? No existe, son inmutables. ¿Cómo eliminamos elementos de tupla? No existe. ¿Y cómo recorremos? Es lo mismo. Acá. Esto es lo mismo. Acá ustedes hacen for x in tupla. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque son ordenadas. For x in tupla, print x. Y también pueden hacer for i in range de len de tupla. ¿Ya? Entonces dan acá print tupla corchete i. ¿De acuerdo? Aquí tengo un error, porque la lista, bueno, asumimos que x era la lista. Sí, si queremos colocar acá, bueno, va a depender, como era una variable, da lo mismo, pero colocar lista para que ustedes entiendan. Len de lista y acá sería lista corchete i. Técnicamente no era un error, porque estaba haciendo for x in, for in range de x, asumiendo que x era la lista, pero para que se entienda más. Acá hago for x es lista, o la variable que represente la lista, y después imprimen x. Ahí están imprimiendo directamente el elemento. Acá también, for x in tupla, print x, están imprimiendo el elemento que está dentro de la tupla. Ahora, para sacar más de un elemento, yo puedo usar el range, el len de tupla, y hago lo mismo que vimos anteriormente. ¿Se entendió, muchachos? ¿Alguna duda? No, creo que no. Se dan cuenta, es lo mismo. Ya, le voy a sacar acá una... Lo único que se borraron las flechitas, para que ustedes lo hayan entendido. Le voy a sacar una foto. ¿De acuerdo? Ya. Ok, muchachos. Si no hay más dudas, vamos a proceder al control. ¿Ya? ¿Qué tienen que saber? Una cosa, vamos a ver, antes me quedan 2 minutos para explicar una cosita, por si acaso no sé qué viene en el control. Ya. Vamos acá a Python. Ah, pero lo vimos también, pero bueno, igual. Supongamos que yo tengo una lista, lista va a ser igual a Pedro, 36. Sofía. 56. Y colocamos acá Paula. Es igual a 67. O ya. 48. No sé, una lista con, no sé, cantidad vendida, lo que sea. Tengo un nombre. Acá tengo la lista de tuplas. Si se dan cuenta, tengo la lista de tuplas. Si yo digo for x y lista, print x, me va a imprimir. ¿Qué me imprimiría? La tupla. La tupla. Las tuplas. Claro. En cada iteración me imprime la tupla. Pedro, Sofía, ya. Ahora, ¿por qué? Porque como estoy recorriendo la lista, estoy sacando lo que está dentro de la lista. Como x es una tupla, yo podría hacer for nombre, coma... cantidad in lista print nom vendió cant de bolsas allá de naranja, no sé. Entonces ahí fíjense, como x era una tupla, yo aplico las propiedades de tupla y la puedo desempaquetar en nom y cantidad. Y digo, nom vendió cant de mallas de naranja. Entonces ahora me va a decir así, Pedro vendió 36, bueno, de mallas está de más, mallas de naranja. Sofía vendió 56 mallas de naranja. Paula vendió 46 mallas de naranja. ¿Se entiende, no? Que es lo mismo que yo hubiera hecho for x in lista print x corchete 0 vendió x corchete 1, coma, mallas de naranjas. Eh,
es lo mismo, se dan cuenta, ¿no? Ustedes pueden, como esta X es una tupla, la pueden desempaquetar al tiro o la pueden sacar por la posición. Ahí tienen las dos formas de empaquetado. ¿Se entiende, no? ¿Alguien tiene dudas? Hable ahora. No. Ya, muchachos, vayan a aula. Vamos a activar el control. El próximo jueves vamos a hacer ejercicios al respecto. Así que mucha atención, traigan dudas, prueben la tarea y tráiganme dudas más puntuales para no tener que hacer la tarea yo. ¿Sí? Sí, Bastián, no hay problema. Ya, control sumativo. ¿Lo están viendo? Tienen hasta la 11.35, si no me equivoco. Estamos viendo el Python. No, pues ahora le dije que se fueran al control. ¿Ya lo habilitó? ¿Ah? ¿Ya lo habilitó? Sí, está habilitado. Por eso le dije, métanse ahí. Yo voy a dejar de grabar, muchachos, porque no tiene sentido estar aquí yo y se llenaría de ruido. Que les vaya bien, nos vemos el jueves. Cualquier duda, pueden hablarme. Y aquellas personas que crean que tienen baja nota, bueno, hay algunos que los voy a llamar y hay otros que si quieren tener, quieren saber el porqué de su nota, me pueden escribir y podemos agendar un horario. Creo que voy a publicar un horario en el que, bueno, mañana miércoles 7-8, en el horario de consulta, voy a resolver dudas al respecto de sus notas, si es que tienen. Y también voy a estar resolviendo dudas de la tarea o de la materia. Nos vemos, jóvenes, y yo a algunos les voy a decir que nos juntemos a conversar. Ya, listo, que estén bien. Chao. Sí.